Bueno, estamos con el Flaco Dialdo, arquero del fútbol senior de Boca. ¿Cómo viste el partido, Flaco? Bueno, la verdad que fue un resultado mentiroso, porque Camionero jugó un gran partido. Yo pude jugar nada más de 5 minutos, porque teníamos varios lesionados, intenté jugar ahí, tengo un pequeño desgarrito, pero por suerte Gustavo Banda atajó un fenómeno cuando entró. Y después, un lindo partido. Creo que la diferencia por ahí estuvo que nosotros tuvimos mucha más eficacia que Camioneros, porque si vos decís 3-0, a lo mejor pensás que ganamos fácil y la verdad fue un partido muy difícil. Se nota que todos siguen disfrutando de esto. Es lo más lindo. Nosotros disfrutamos mucho, la verdad que todos los partidos cuando terminamos nos juntamos a comer y también es un poquito un cable a tierra para aquellos que hoy estamos dirigiendo o seguimos haciendo algo. Nos divertimos, jugamos un poquitito más despacio, pero la verdad que la pasión es más grande que antes. La última. ¿Cómo es el club de Camioneros? Yo ya lo conocía, tuve la suerte de venir a jugar un amistoso con Dálmine cuando estaba Gustavo Noto, todavía no conocía esta cancha. De hecho, en algún momento mi hijo, que es arquero que hoy está jugando en España, estuvo entrenando acá junto con Ferre Gules. La verdad que es una maravilla lo que han hecho. Un club que tiene instalaciones que por ahí no tiene un club de primera, así que me pone feliz. Sé que no solamente se está haciendo esto acá en Buenos Aires, me ha tocado viajar por todo el país, incluso en Tierra del Fuego, y bueno, me parece muy bien que se apueste mucho al deporte. No tengo ninguna duda que es una de las herramientas más importantes que tenemos hoy en día para poder sociabilizar, para poder educar. Entonces yo creo que toda la plata que se puede invertir en lo deportivo es lo mejor que podemos hacer. El fútbol tiene esa particularidad también, que vos con una pelota unís a gente que por ahí no lo hace en otro ámbito del mundo social. Te ha pasado en las vacaciones. Tiene una pelota en la playa, se arma un picado y juega al ingeniero, con el albañil, con el futbolista y con el voleibolista. Así que me pone muy feliz, los felicito y bueno, ojalá que rápidamente puedan ascender y estar en categorías más importantes. Bueno, estamos con Jorge Nazar, el goleador del fútbol senior. No pudo ser, Jorge. No, y bueno, hoy no ligamos y bueno, ellos son un equipo de jerarquía, es Boca y bueno, nos llegaron dos veces en el primer tiempo y nos convirtieron y bueno, y nosotros hoy no fue una noche, no estuvimos acertados. Justamente, más allá del resultado, ¿qué se siente jugar contra un equipo como Boca con los jugadores que tiene?
No, no, es un orgullo para nosotros. Imagínate que yo soy un trabajador que gracias a Pablo y Hugo pude tener la posibilidad de jugar al fútbol y ascender en el Estadio Único de La Plata y bueno, y después de retirarme, darme este lujo de jugar con jugadores de esta jerarquía de Boca que cuando éramos chicos lo mirábamos por la tele, ganar todo y bueno, es un orgullo para nosotros, para la institución y bueno, nada más que palabras de agradecimiento a este hermoso club. Se perdió, pero ya le ganaron a River, le ganaron a River dos veces, le ganaron a Independiente, la lesión sigue intacta. Sí, sí, nosotros, bueno, hoy lo salimos a atacar, como te dije, lo único que me reprocho, que nos reprochamos es que no la pudimos meter, bueno, pero... Y ellos no te perdonan, nos pasó con River, que nos dormimos dos minutos y nos empataron el partido, bueno, acá tuvimos dos distracciones, nos embocaron el primer tiempo y pues fíjate que el segundo tiempo fue parejo, pero bueno, fuimos a buscar el empate, pero bueno, no se dio. Estamos con la Tota Fabri, defensor del fútbol senior de Boca. ¿Cómo viste el partido? Bien, muy, muy bueno, un resultado mentiroso. El 3-0 fue mentiroso. Nosotros llegamos cuatro veces, hicimos tres goles y ellos erraron muchos goles debajo del arco. Al final puede ser que haya un gol de diferencia, pero creo que Camioneros hizo un gran partido. Sí, el Flaco Vivaldo nos dijo lo mismo. Este equipo de Camioneros viene a ganarle a River y se nota que están en un buen momento. ¿Ustedes cómo están hoy en día? Bien, nosotros, la ideología de todo este grupo es divertirse, ir a comer después, formar el fútbol senior de Boca, que tener un departamento en el club como para que jugadores que no la están pasando bien tengan su ayuda y bueno, eso es lo que nosotros estamos intentando lograr ante a veces adversidades o no, pero bueno, nosotros somos todos apolíticos y lo único que queremos es el beneficio del club y el beneficio del fútbol senior. Desde tu lugar jugaste en muchos lados, pero ¿cómo es las instalaciones de este club? Yo lo conozco mucho por Guillermo Caleri, que es mi cuñado, he venido a ver a Camioneros al equipo, creo que esto es sin palabras, es una institución que si se mantiene progresando de esta manera en algún momento, ¿por qué no la podés ver jugar en Nacional B o en Primera A? Muchas gracias, Toto. Gracias a ustedes.